Aleluya. Bendito sea el Señor. Hoy y como todos los sábados de 9 a 10 de la noche, le estamos agradecidos por su audiencia. Radio Escucha en el 6.30 AM y el mundo cibernético en www.postrerostiempos.com. Bienvenido a una entrega más de esta subprogramación Agape y Misiones. Ministerio de la Iglesia Logo de Dios, ubicado en la hermosa ciudad de Morden, Massachusetts, en el 94 de la Pleasant Avenue. Con su teléfono 617-281-8576 y donde lo atenderán nuestros pastores Sandra y David Domínguez. Aleluya, Agape y Misiones, con el lema de Il por todo el mundo y llevar la hermosa palabra de Dios con el propósito de que nadie se pierda más todos lleguen a un arrepentimiento bendito sea el Señor nosotros como ministerio haga permisiones siempre tenemos el propósito de que toda la persona que tenga la necesidad de confrontar la palabra o de aprender de ella, o que haya escuchado una palabra y no la ha podido todavía digerir y necesita confrontarla, nosotros estamos en la disposición de estudiar la palabra junto con usted. Al mismo tiempo, si usted quiere que le llevemos un culto a sus hogar o simplemente que nosotros oramos o, o intercedamos por usted, por favor, no tarde en llamarnos, que su llamada nos honra. No puede, puede llamar a la hermana Marta y al hermano Graviel al 781-353-8822. También puede llamar al hermano Johnny y a su esposa Erika al 857-246-3802. Y al 857-246-3807. También puede llamar al hermano Jairo y su esposa. Marimal al 857-237-2228. También puede llamar a la hermana Flor Duarte al teléfono 617-955-5618. 44 y a este su servidor y amigo Alex coma al teléfono 857 312 1794 me regocijo en el poder del nombre que es sobre todo nombre en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y les recomiendo a ustedes que están como radio escucha o están activados en el mundo cibernético que presten atención a la palabra que le traemos en el día de hoy, que es una palabra Reveladora es una palabra que va a transformar su arma, su mente, su espíritu y tengo la certeza que desde hoy en adelante su vida jamás será la misma. Hoy le predicará el hermano Guillén y, y, y no obstante eh, el, al hermano Guillén Gabriel Guillén yo le voy a sucumbir pero yo tengo la certeza que la palabra que el hermano le trae es una palabra que si usted se ha salido del camino, lo va a volver a encajar. Es una palabra que si usted ya escuchó y usted es oidor de la palabra, usted se va a convertir en hacedor de ella. Es una palabra que si usted no la ha escuchado y anda por ahí caminando esperando que le llegue una palabra de aliento. Una palabra que lo traiga a redir, esta palabra también lo va a traer a redir. Y sin más preámbulo, lo voy a dejar el, 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 con la palabra en la mano de nuestro hermano Gabriel Guillén. Aleluya. Gloria a Dios. Todo lo puede en Jesucristo que me fortalece. Dios les bendiga, amados hermanos que nos están escuchando a través de, de esta radio. Gloria a Dios. Donde quiera que estén, hermanos, que Dios me los bendiga. y... Disponga sus corazones y abran sus metas y sus corazones al Señor, que Dios va a obrar esta noche. Y, y yo los bendigo antes que de todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Esta noche vamos a hablar de Jesucristo, el verdadero amor. Gloria a Dios el que transformó sí. mi vida, cambió mi vida y, y me redimió a través de su sangre en la cruz del Calvario. Y, y a mi hermano Alex. Y, Gloria, Gloria a Dios. Dios. Bendito tu señor. nombre, Padre celestial. Oh santo. Gloria padre al Señor. Amado. Gloria a ti, Señor. Gloria al Señor. le voy a Pedir que pongan atención a esta a las Santas Escrituras que las vamos a leer, la palabra que viene del cielo, revelada por el Espíritu, por el Espíritu Santo, a través de sus de sus santos. Gloria a Dios. Y voy a abrir las escrituras en el libro de, de Juan, capítulo 1, Gloria al Señor. Primera de Juan. Uh, no, Juan. Juan, 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 capítulo 1. Y dice la palabra, la, la palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Gloria al Señor. Vamos a orar para que el Señor use nuestros labios, use nuestra mente y, y que todo lo que el Señor ha depositado en nuestros corazones sea. Que esa palabra corra. Aleluya, corra. Aleluya. Y que, y, que, y que sea sembrada en, en tierra fértil y que, y que dé frutos esta noche. Yo tengo fe que así será bendito, hecho. Gloria, gloria al Señor. A Dios, bendito gloria a Dios. Bendito porque damos testimonio de que Jesucristo ha cambiado Dios, nuestras vidas y nuestros corazones. Y cantos, por esa razón estamos aquí esta noche para, bendito, para hablar de. Bendito, de sus maravillas Felicito y eres. de que Él es todopoderoso. Gloria, a gloria al Señor. Oh, Santo, Padre bendito. bueno, te doy gracias Señor porque me permites estar aquí, honra, Padre Celestial, gloria, en este lugar. Padre mío, a través, Señor, de estas ondas radiales, Señor, del Internet, Padre Celestial, Padre mío, porque yo sé que tú eres todopoderoso, Padre Celestial, eres, y tu palabra, Señor, salve, corre, Señor, padre, padre mío. Mado, y yo declaro que esta palabra salve, corre, padre padre mado, y esta palabra y corre Señor, y que esta noche, Señor, esta hermosa noche, sí, Señor, de sábado, Padre Celestial, es un, santo, Padre, padre bendito, mío, Padre Santo, vamos a ensanchar, Padre mío, nuestra tienda y nuestras estacas, mi Señor, Padre mío. Vamos a llegar a esos lugares, Papá, donde hay necesidad, Padre Santo, para darte la honra y la gloria, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, yo te pido que obres, Padre Celestial, en, en esos lugares, Padre Celestial, donde el, todavía no ha llegado tu Santa Palabra, Señor, y si a esos lugares ha llegado tu y palabra, y, y esos señor, siervos o siervas se han descuidado, que Señor, que esta que noche, Señor, reciban reciba, para su asunción, Padre mío de lo alto, señor, preciosa, señor, y fortaleza, precioso, Señor, que puedan recibir, Señor, precioso, señor precioso, fortaleza como la del búfalo, Padre Celestial. Padre, yo declaro, Señor, que tú limpias, Señor, el camino, Señor, por donde va a entrar esta palabra, Padre Celestial. Padre mío, declaro que ninguna arma forjada prosperará en el nombre de Jesucristo, poderoso nombre, purificado bendito tu nombre Padre Celestial bendito amén el Señor. gracias papito. Padre en el nombre, en el nombre de, de Jesucristo poderoso nombre gloria a ti Señor gloria a Dios aleluya gloria a Dios la palabra del Señor Hallelujah. es viva y eficaz y más cortante que todo espada de dos filos dice gloria al Señor por eso es que nosotros nos atrevemos a predicar esto porque sabemos que Jesucristo nos ha limpiado gloria a Dios y él ha llevado tantas Hallelujah. iniquidades tanto pecado en la cruz del Calvario por eso damos testimonio este día que estamos hablando de su santa palabra gloria a Dios la palabra del Señor dice así en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios y este era era el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho aleluya en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres gloria la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella gloria a Dios Alabado gloria a Dios Gloria a Dios, muchos, Santo. mucha creación del Señor, porque todos somos creación del Señor, por And eso tenemos Luz. que aprender, tenemos que entregarle el corazón al Señor para que todas esas dudas y todas esas uh, tinieblas que Satanás ha puesto de, en las metas de la creación del Señor sean quitadas, sean borradas. Gloria al Señor. Por eso muchas personas están haciendo tantas preguntas de tantas cosas que les pasa porque no se dan cuenta que son creación del Señor y, y que Dios ha creado. Todo lo que está en esta tierra, glorificado sea tu santo nombre, Padre Celestial. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice que, la palabra del Señor dice en el libro de Génesis que, que la tierra en el principio creó los cielos y la tierra del Señor y, y la tierra estaba desordenada y vacía. Gloria a Dios, Lucha, porque el Señor sea. pone orden en todo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso es necesario que cada uno de nosotros nos demos cuenta de estas verdades. Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria a Dios. Y este era, este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Glorificado sea tu santo nombre. Hermano y hermana que estás escuchando esta palabra. Yo te pido que pongas atención a esta palabra. De, que, que le pidas al Señor que te dé entendimiento para que puedas entender por qué estás en esta tierra. Gloria a Dios. A ti que estás sufriendo en esos lugares y no entiendes por qué. Gloria a Dios que te han maltratado quizás en. Desde tu niñez y, y no entiendes, te estás haciendo tantas preguntas como yo me las hacía antes de venir al camino del Señor. 38 años de mi vida, hace 4 años yo me convertí. 38 años de mi vida fue un desastre buscando respuestas por tantos lugares hasta que Jesucristo quitó esas vendas. Gloria al Señor, por eso esta noche tienes que darte cuenta que esta palabra, que la palabra del Señor dice así que, gloria a Dios, que todas las cosas por Él fueron hechas y tú también fuiste, fuiste hecho por Él porque el Señor. Cuando él, uh, él uh, el Señor construyó, hizo todo, esta, esto, lo que está en la tierra, hizo al hombre para que gobernara en esta tierra, para que fuera feliz, para que su juzgara, gloria a Dios, y también le, pu le puso una ayuda idónea, dice la palabra del Señor en, en el libro de Génesis, pero, pero a causa de la so desobediencia, el hombre perdió ese gobierno porque tenemos un enemigo que, que anda como león rugiente. Buscando a, a quién devorar, dice la palabra del Señor, esa serpiente antigua que engañó a Eva, gloria a Dios. Y el hombre siempre anda tratando de buscar culpables de las cosas que les pasan en esta vida. Pero esta noche el Señor quiere quitar venas y te quiere decir que Él es el Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra. El que, te, el que le dio la, la vida a Adán y a, a, e, a Eva. Y gloria a Dios a nuestros padres que pecaron, pero... Gloria a Dios, pero por la grande misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino, vino, gloria a Dios, a este mundo para darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. Glorificado sea su santo nombre. Oh, gloria Aleluya. a Dios, Aleluya. Satanás anda en esta tierra, Él anda suelto y la gente no entiende que nuestra, nuestra lucha y nuestra guerra no es contra nuestros prójimos. Países, eh, naciones, pueblos están en guerra. Eh, gentes, drogadictos, ah, narcotraficantes, gloria a Dios, tratándose de destruirlos unos con los otros porque Satanás ha traído turbación y desorden a esta, a esta tierra, glorificado sea tu santo nombre. Por eso esta noche estamos aquí para predicar la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo Dios envió a su hijo, gloria a Dios. Por eso vamos a seguir estudiando la palabra del Señor y dice así, gloria a Dios, que en el, en el capítulo, en el versículo 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Glorificado sea tu santo nombre. Luz, Gloria a Dios en esta tierra, glorificado. Aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero. Gloria a Dios, porque yo me atrevo a decir esto porque Cristo me ha cambiado. Gloria a Dios. Así como Juan el Bautista. Hay muchos Juan el Bautista que están capacitados, que Dios les ha dado capacidad. Gloria a Dios para que preparen ese camino. Porque Jesucristo va a venir. En, gloria a Dios por una iglesia sin mancha y sin arruga. Gloria a Dios. Y aquellos que se van a agregar a, a, a la iglesia para ser salvos. Gloria a Dios. Quiere que el Señor que se arrepientan. Gloria a Dios. Y vengan a sus caminos. Gloria a Dios. Por eso estamos dando testimonio. Gloria a Dios. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre. Venía a este mundo, gloria a Dios. Ese no es cualquier hombre, es el hijo de Dios, Aleluya. el ungido de Dios, gloria Santo a Dios. Dios, y el mismo Dios, gloria a Dios, encarnado Dios. en hombre, gloria a Dios. Ese es Exacto. Jesucristo, gloria a Dios. Santo. Y hasta que entendamos ese, ese misterio, vamos a andar en tinieblas, gloria a Dios. Por eso el Señor nos manda que le entreguemos nuestros corazones, que depositemos nuestras cargas, como dice la palabra del Señor. Venid todos los que estáis cansados y cargados. Que yo os haré descansar, gloria a Dios, hasta que no depositemos esas cargas y le empecemos a preguntar al Señor, nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, que por qué estamos en tanta, en tanta aflicción de espíritu, gloria a Dios, no vamos a entender. Por eso esta noche te estamos predicando esta hermosa palabra, este misterio, que solo Dios lo revela a sus hijos, gloria a Dios, gloria a Dios. En el mundo estaba, gloria a Dios, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Gloria al Señor. Muchos, muchos de los que, que se les llegó esta palabra al pueblo de Israel no le quisieron recibir porque no le creyeron, lo tuvieron enfrente a Jesucristo. Glorificado sea tu santo nombre. Mas nosotros que estamos en este momento no le hemos visto, pero por fe creemos en Él porque Él nos ha cambiado. Gloria a Dios. A mí me sacó del alcoholismo, me sacó de la, de la droga, me sacó de tanta suciedad Señor, por eso estoy aquí para dar testimonio de que Él es vivo y verdadero glorificado sea tu santo nombre Señor gloria a Dios, por eso el Señor esta noche te dice a, que vengas a Él que le entregues tus cargas y que Él te va Él se va a glorificar en ti para que tú des testimonio, Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de ni de Voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios glorificado, oh, Gloria a Dios, mucha gente dice esos cristianos que andan ahí hablando, oh, Gloria a Dios, andan hablando tonterías, Gloria a Dios, que están hablando de ese Dios que no se ve, Gloria a Dios, porque el Dios quiere que Gloria a Dios que, que tú que tú nazcas, que tú seas una nueva persona, Gloria al Señor. Por eso esta noche te dice que Gloria a Dios, que a todos los que le recibieron, Gloria a Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, por esta noche Dios quiere que le recibas en el corazón, que lo aceptes, gloria a Dios. Oh, por eso el Señor, gloria a Dios, le dijo a, le dice el Señor a, a Nicodemo, a Nicodemo, a Nicodemo le dice el Señor. Respondió Jesús y, y le dijo, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Siendo viejo, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Glorificado sea tu santo nombre. Oh, eso es lo que el Señor te quiere dar a entender esta noche. Que no, Gloria a Dios, que no puedes estar confiando en algo, en algo. En, en cosas de esta tierra, quizás en algún ídolo, quizás en algún artista, quizás en algún alcalde, quizás en algún presidente, gloria a Dios, quizás en algún hombre que te ha prometido cosas, tienes que nacer de nuevo confiando en el, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial Jesucristo, gloria a Dios, gloria a Dios, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, oh, gloria a Dios, no te maravilléis de que dije esto, eh, o sea, es necesario nacer de nuevo. El viento viene y sopla de donde quiere y no oyes. Glorificado sea tu santo nombre. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios porque Jesucristo dice la palabra del Señor que... Que Él no vino a condenar al mundo, sino que para que el Porque el Señor no mandó a su Hijo Unigénito a condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo a través de su Hijo. Gloria a Dios por la sangre que perdió en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Aleluya. Bendigo tu nombre, Padre Celestial. Recibe esta palabra. Quizás estás en una gran tribulación. Quizás estás enfermo esta noche. Gloria a Dios. Quizás tienes tumores. Oh, gloria a Dios. A ti que tienes ese tumor que te está, que te está molestando, que ya no los, ese dolor que ya no lo soportas. Gloria a Dios. Pues Él es el que... Llevó nuestras iniquidades, que llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. La palabra de Dios sigue diciendo. Para que todo aquel que en él cree. En, en, en Juan estamos leyendo, Juan 3, 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Oh, gloria a Dios. Este... Varón del que te estoy hablando es Jesucristo, el que creó los cielos y la tierra. Ven al camino del Señor. Oh, gloria a Dios, que el, el Espíritu Santo te sella y te bautice para que prediques este evangelio de poder. Gloria a Dios, te voy a, te voy a hablar gloria unos minutos a más de un varón que... Gloria a Dios que era perseguidor de la iglesia el apóstol Aleluya. Pablo. Bendito el apóstol el Pablo era un perseguidor. Gloria oh, a Dios. Santo, Quizás Santo, en este momento Santo, no tengas una persecución como la tenían los cristianos Dios, en ese tiempo que los perseguían para Dios. encarcelarlos, para asesinarlos. Oh, y oh, gente oh, que oh, tenía oh, poder. Gente como el apóstol Pablo, cegado oh, del entendimiento. Gloria, gloria, gloria a, Dios, a Dios, con gran conocimiento, pero estaba ciego de su entendimiento. Oh, gloria Aleluya. a Dios. El apóstol Bendito Pablo ser. camino a ese lugar. De Damasco, aleluya, gloria a Dios, el, el Espíritu aleluya, Santo, aleluya, Jesucristo lo confrontó y lo derribó de ese caballo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oh, gloria a Dios. Gloria a oh Dios. Eres, oh, gloria a Dios en el nombre de Jesucristo, bendito, ahora te digo, oh, aquel oh, que anda persiguiendo a los cristianos, Jesucristo bendito, te va a confrontar esta noche oh, santo, y te va a bajar de ese caballo y te va a quitar aleluya, las vendas y las escamas aleluya, y vas a ser aleluya, sellado aleluya, aleluya, y bautizado por el Espíritu Santo para que prediques este evangelio de de poder a Dios Evangelion, muchos cristianos Salvador, han venido dale, al camino de Dios salve, pero han perdido han perdido gloria, y Señor. han dejado la luz la oh, luz que es Jesucristo para esta noche oh, Jesucristo oh, te dice levántate oh, así como Jesucristo levantó a Pablo gloria a Dios gloria, para Dios. que des testimonio gloria, gloria a Dios gloria, porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe, glorificado, sea santo, nombre, Padre Celestial. Oh, gloria a Dios, es por gracia. Oh, Esto es por gracia, gloria a Dios. No es porque le vayas a dar 100 mil dólares a una persona. No es porque le vayas a dejar una gloria a Dios. No es porque te quites tus vestiduras y, y si no le has entregado al corazón de Jesucristo, de nada te gloria sirve. El gloria al Señor, es un don de Dios, dice la palabra del Señor. Es un don. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios esta noche. El Señor quiere cambiarte. Padre. Quiere quitarte esas vendas que el diablo te ha, en, te ha puesto, Señor. que te estaba oh, engañando, santo. que quizás, gloria a Dios, está donando Don dinero, pero está bien que dones tu dinero, tu, tu Dios. trabajo, gloria, pero entrégale para que se te vaya esa prisión de espíritu, porque el espíritu triste seca los huesos, dice Aleluya. la palabra del Señor, Aleluya. oh, gloria a Dios, Aleluya, oh, gloria al oh, Señor, Cristo vive. Oh, gloria a Dios. Y sabes por qué te predico esta palabra, El hermano Alex. Santo, gloria a Dios Santo, y todos Santo, los predicadores Santo, que vienen a este tanto, lugar. Gloria a Dios. Y los que están en las iglesias. Hincito aquellos eres profetas, eres esos evangelistas. Santos, oh, esos ungidos de Dios. Gloria a Dios. Aquellos que han sido lavados con la sangre de Jesucristo. Aquellos que andan conforme a la voluntad de Dios caminando. Sabes por qué te predicamos esta palabra. Para que esas vendas sean quitadas. Esos yugutos de personas sean quitados. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor en Efesios. Capítulo 8, verso Los 10, santos, porque santos, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús aleluya, para buenas obras, las aleluya, cuales aleluya, Dios preparó de antemano aleluya, para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios, santos, porque Cristo santos, cuando, cuando le dio vida a Adán y a Eva lo puso para gobernar, para traer su gobierno, para su oscar para la serpiente antigua. Es un engañador que engaña a las personas. Gloria a Dios para llevárselas al infierno. Oh, gloria a Dios, pero Gloria a Dios por la palabra del Señor, dice así. Eh, Gloria a Dios Juan el Baptista, decía así ya el hacha puesta hasta la raíz de los árboles, y todo árbol que no deba en fruto será cortado y echado al lago de fuego, gloria a Dios y Satanás no quiere que te des cuenta de eso oh, tal vez en este momento te sientes, oh que tienes riquezas que tienes tantas cosas pero oh, tu corazón está vacío Iba va directo, directo al fuego al lago Santo, de fuego, pero Dios ese, quiere salvarte, oh, Santo, esta bendito. noche Dios quiere que vengas en oh, su Santo, camino el Señor quiere libertarte puerta, el Señor quiere levantarte, aleluya. para que para que, para, que, para que Él se glorifique en ti y tu familia ya sea limpia y vayas a las naciones Gloria a Dios aquellos, aquellos hombres y mujeres que están en aquellas posiciones altas En los gobiernos Jesucristo Oh glorificado sea tu santo nombre Padre Celestial eh, Cristo quiere cambiarte para que tú ayudes a los gobernantes a los, gobernantes, a los gobernadores y lleves la luz Así como Nehemías. así como Nehemías. Ayuda a esas gentes Gloria a Dios, así como Nehemías y Hedras oh gloria a Dios, predicaban, y Nehemías fue un gobernador que Dios puso, así Dios quiere levantar un pueblo, gloria a Dios, un, un pueblo que le adore en espíritu de verdad, y levante su santo nombre, gloria a Dios, en las naciones, en los pueblos, en las aldeas, en los cantones, oh gloria a Dios, glorificado sea tu santo nombre, y vuelva al gobierno de Dios, Oh, gloria a Dios, para honre, gloria, gloria, ese es el verdadero amor, Cristo el verdadero amor glorificado sea tu santo nombre gloria a Dios para que demos testimonio de los milagros para que glorifiquen a Cristo a través de los milagros porque eso es lo que tú vas a hacer hombre y mujer de Dios gloria a Dios no duermas no duermas ensancha tus estacas esta noche ensanchemos las estacas gloria a Dios ensanchemos las, las tiendas gloria a Dios hasta allá hasta Italia allá a Europa donde quiera que vayamos ¿sabes por qué? para que el nombre de Dios sea exaltado, no el, el nombre de, de hombres carnales. Glorificado sea tu santo nombre, Padre Celestial. Hechos, capítulo 19, dice así: verso 11. Gloria a Dios el apóstol Pablo dando testimonio a ese hombre que, que derribó el Señor. Gloria a Dios. Y después de ser un malhechor, un asesino, un perseguidor, un blasfemador, un injuriador de la palabra del Señor, Dios lo levantó. Oh, Pero él dice que lo hizo por ignorancia. Muchos lo hacen por ignorancia, Para aquellos que están persiguiendo a los cristianos y ya un día fueron cristianos y se han caído de la gracia, el juicio viene para ellos. Aleluya. El juicio, el juicio con, empieza por la casa del Señor. Oh, oh, gloria a Dios, el apóstol Pablo da testimonio. ¿Y sabes por qué te digo que el apóstol Pablo oh, da testimonio? Porque la palabra del Señor no es mentira. Aleluya. El Espíritu Santo, gloria a Dios, hablando a través de las santas escrituras. Y dice así la palabra del Señor en Hechos capítulo 19, verso 11. Gloria a Dios, el Pablo, dando testimonio. Gloria a Dios. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, ¡Aleluya! de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños oh, o delantales de su cuerpo ¡Gloria! y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos gloria salían, a gloria a Dios, porque hay poder, el Señor ¡Lleluya! le ha dado autoridad, poder, a gloria a Dios los porque santos. es el evangelio, es el evangelio de poder, poder para odiar serpientes y escorpiones y para odiar serpientes y, y escorpiones, y serpientes y y escorpiones. Alamo, Hoy, ese es nuestro Bendito. enemigo Bendito los principados, las potestades, los gobernadores, los tinieblas, las vuestras de maldad gloria a Dios, pero Cristo vive y Cristo vino para dar vida y vida en abundancia, a levantar su pueblo, a su creación, gloria a Dios, gloria a Dios, a Dios, oh exaltamos tu santo Nombre Jesucristo, gracias Padre Hijo y Espíritu Santo, y seguimos Gloria a Dios, seguimos en el capítulo 13, pero algunos de los judíos Exorcistas, ambulantes, intentaron Invocar el nombre del Señor Jesús Sobre los que tenían espíritus malos Diciendo, os conjuro por Jesús Que el que predica Pablo, Gloria a Dios Esos brujos mentirosos rabacanda rabacata esos cristianos mentirosos que se han mentido a la iglesia, Dios, gloria a Dios, a invocar el nombre de mi papá, de mi Dios Todopoderoso y no están haciendo milagros. Oh, yo oh, yo, yo respendo sus espíritus, gloria a Dios, en el nombre San, de Jesucristo. San, aleluya, yo sus espíritus en el nombre de, San, de Jesucristo. Jesucristo espíritus de turbación, espíritus de confusión que, que han llegado a la iglesia nombre, cristiana, padre, en el nombre San, de Jesucristo, San, de Jesucristo gloria a Dios, porque Israel, se han metido y se han mezclado en el nombre de Jesucristo. Es tiempo que demos testimonio, gloria a Dios, porque Dios es un Dios de milagros. Dios de poder, un Dios de Santo, amor. Gloria al Señor. Señor. Grande y maravilloso eres Señor. tú. Santo, habían siete Santo, hijos. Santo, Santo. Habían siete oh, hijos Santo, de un Santo, tal Ezeba Santo. judío. De, de, de los sacerdotes que hacían esto. Gloria Santo, al Señor. Santo, Gloria Dios. al Señor. Mira lo que pasa. Santo, Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Gloria a Dios. Santo, Hechos. Bendito, capítulo Santo, 19, Santo, verso 15. Santo, 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 Pero respondieron. Respondiendo Santo, el espíritu Santo, malo. Dijo a Jesús. Santo, Gloria a Dios. Pero hacía... Había siete hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo al espíritu malo, dijo, a Jesús, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quiénes sois? Aleluya. Y, y el nombre de quien está estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos. Nombre, pudo más que el ellos, conoce, de tal manera que huyeron de aquella casa tanto, desnudos tanto, y heridos, gloria al Señor, eso es lo que pasa gloria a invocamos el nombre de Dios, tanto, es porque Él está con nosotros, no está nosotros y damos testimonio nombre, que Él es aleluya. poderoso, Lluya, y que Él es amor ti, señor, y que Él es galardonador de aquellos sí, que Señor. vienen a él oh, gloria Santo, a Dios con los Santo, que Santo, derraman Santo. sus lágrimas oh, a sus pies y creen en él que, en él, que derramó gloria la sangre de la cruz del Calvario gloria y a que su, y, y que el Señor Gracias por tu amor. Dios Todopoderoso ameluz. lo levantó de los muertos gloria a, ti, a, gloria a Dios, gloria a Dios el tu tercer gloria, día, ameluz. él no está muerto y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros y él dijo me voy a preparar morada pero no los dejaré solos, yo les dejo al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad en el cual no hay mentira para que Él nos guíe a toda justicia y a toda verdad. Glorificado sea tu santo nombre. ¿Y por qué predicar de esto? ¿Y por qué predicar así? ¿Por qué? Porque estamos de paso en esta tierra. Porque la verdadera ciudadanía está en el cielo. Allí está la verdadera ciudadanía. Somos peregrinos en esta tierra. ¿Por qué? Porque hay una salvación. Tienes una alma que salvar. Y Dios quiere salvarte. Quiere salvarte te quiere esta noche, que tus metas sean quitadas que tus hijos sean salvos oh, que en el Señor Jesucristo sea salvo tú y tu casa, dice, oh, no sé qué está pasando con esos pastores que sus hijos, oh, homosexuales lesbianas, adúlteros oh, gloria a Dios, oh, no, gloria a Dios juicio viene, oh, juicio viene para la casa de Dios, juicio viene, porque el juicio comienza en la casa, oh, glorificado pero hay poder en la sangre de Jesucristo porque Jesucristo es el verdadero amor, solo busquémosle busquemos la de corazón bendito, y Él aleluya, tendrá misericordia y Él te gloria, exaltará, santo, gloria a Dios santo, santo, porque de lo más santo, débil santo, de lo más vil, santo, Él tiene misericordia gloria, para qué, para qué para, gloria, para mostrarle gloria, a aquellos que, tienen, que están llenos de conocimiento pero de sabiduría del mundo gloria a Dios de conocimiento de hombres de allí Dios levanta un borrachito levanta una lesbiana, levanta un oh gloria a Dios, un homosexual levante uno de los más poderosos pobrecitos que jamás, bendito, y lo hace millonario, para bendito, qué, para humillar oh, a aquellos que se creen sabios oh, aleluya, pero tienen la sabiduría del mundo porque esta es la verdadera sabiduría aleluya, la palabra de Dios, gloria a Dios gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor aleluya, gloria bendito, a Dios, bendito, 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 sabes por qué predico así, oh, porque esta es la palabra de Cristo, oh, y está en mi corazón oh, está en mi corazón, oh, y el juego de Dios, oh, está en mi corazón oh, gloria oh, a Dios, oh, y si que oh, hay que oh, libertar a los que están eres, cautivos señor, a los que están endemoniados, hay que hacerlo en el nombre de Jesucristo para exaltar el nombre del Señor, gloria a Dios. Un varón llamado Daniel, un varón llamado Daniel. En el Antiguo Testamento le creyó a Dios. Oh, un deportado, oh, un uno que llegó, gloria a Dios a Babilonia, gloria a Dios. Y ese rey, ese rey de Babilonia, gloria al Señor. No había quien le interpretara ese sueño. Oh, en el cristianismo los hijos de Dios somos soñadores, hijos somos soñadores porque Cristo nos hace Soñar en grandeza para libertar a los cautivos, gloria San, a Dios para arrebatarle lo que el diablo se ha robado, porque al vino para matar, hurtar y destruir. Por eso vino Satanás, San. Gloria a Dios, a robarse la finanza de Cristo, Aleluya. a robarse la finanza de las iglesias, Aleluya. pero Cristo vive, gloria, de Dios, de Dios. gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios a Daniel Jesucristo, oh, San, a mi Señor, mi Jehová Dios de los ejércitos, le dio el conocimiento, gloria a Dios, y ese hombre interpretó, glorificio. interpretó ese sueño, gloria al Señor, pero ¿sabes por qué? Porque Cristo quería glorificarse, mi Dios quería glorificarse. Y mostrarle a ese rey, a ese rey, altivo, ese rey que porque creía que levantaba ese reino, él era Dios, Gloria a Dios, muchos se creen Dios en esta tierra. tierra, el único oh, Dios verdadero oh, es Jehová y todos oh, los ejércitos de su Hijo amado Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, Gloria a Dios, y dice la palabra del Señor. Entonces el secreto fue revelado a Daniel. Oh, porque Cristo le revela los secretos a sus hijos. Oh, porque en la comunión de los santos habita Jehová. En la comunión de los santos habita Jehová. Oh, gloria a Dios. Por eso esta noche te Dice el Señor, oh Santo lael, Hijo mío, dame tu Santo corazón Santo y miren tus ojos por mis caminos. Bendito de robos, de lael, oh, a gloria, gloria a Dios, ese misterio fue revelado a Daniel. Gloria a Dios, ese sueño fue revelado a Daniel. Y dice así oh, la palabra. Santo Daniel lael, habló y dijo: Gloria lael, a Dios, gloria, gloria a Dios. Entonces el secreto fue revelado a Daniel. En visión de noche, Dios habla a través de visiones. Gloria a Dios. Por lo cual bendijo a Daniel. Bendito es, al Dios del cielo oh, y Daniel bendito. habló y dijo sea bendito el nombre oh, de Dios de los, los siglos en aleluya. siglos porque suyo santo, santo, son el poder santo, y la sabiduría a Dios. él muda los tiempos bendito y las edades la quita los reyes oh, y pone oh, reyes oh, santo, la sabiduría oh, santo, 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 a los sabios y a la gloria, ciencia a los entendidos él revela lo profundo oh, y lo escondido santo, 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 conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz aleluya gloria Dios, a Dios eres, señor. él quita te reyes tu santo nombre él pone santo, reyes y quita reyes santo, no permitas que nadie santo, te quite santo, tu corona oh santo rey del Dios pastor eres. de Dios evangelista Lucha, de Dios Lucha, profeta de Dios Lucha, si te has desviado del camino Lucha, regresa al camino Lucha, en el nombre Lucha, de Jesucristo! Lucha, oh, porque santo, él es quien pone reyes y quita santo, reyes santo, santo, él es quien revela lo oculto él es el que conoce lo más oculto lo más profundo del corazón de los bendito, hombres. Bendito, bendito, Por eso es que predicamos esta palabra. Santa, Glorificado Santa, sea tu santo nombre. Recibe sanidad en el nombre de Jesucristo. Aleluya, tú que estás viendo, oh tú Santa. que estás viendo que viste que levanté mi mano. Porque Gloria no soy yo, es el Espíritu de Dios. Bendito eres. En el nombre Señor. de Jesucristo. Ni él, Gloria, a ti, mi hermano Señor. Alex, Gloria a ti, Señor. Gloria Bendito a Dios. Bendito eres, Señor. Alabado eres por siempre, Señor. Oh Santo, Santo, Santo. Oh Santo, creo en tu santidad y en tu amor, Señor. Porque tú no viniste, Señor, a violar propiedades, Señor. Tú viniste, Señor, a pedir, Señor, que te abran la puerta, Señor. Y todos aquellos que abrimos la puerta, tú nos revelas, Señor. Nos revelas de tu amor, porque nosotros vivimos en tu amor Cristo amado bendito eres oh Santo y dice la palabra que en el libro de los salmos desde el Salmo 26 al 66 encontramos siete versículos referente al amor Santo y dice porque su misericordia está delante de mí y ando en su amor Salmo 26 3 dice bendito sea Jehová porque ha hecho maravilla su amor. Porque conmigo en la ciudad fortificada, en el Salmo 31, 21. He aquí el ojo de Jehová está sobre mí. Le temen sobre lo que están en su amor. Y está en el Salmo 33, 18. Pero de día. Mandará Jehová su amor, y de noche su cántico y mi oración al Dios de mi vida, Salmo 42,8. Y dice: Nos andaremos, no andaremos en tu amor, oh Jehová, en medio de tu templo. Y este está en el Salmo 48,9. Ten piedad de mí, oh Jehová, conforme a tu amor, conforme a tu Multitud de tu piedad borra de mí rebeliones está en el salmo 51, 1. Amén. Bendito sea Dios que no echó que no echo de mí mi oración ni de mí su amor en el, este está en el salmo 62 Gloria oh, a Dios todo el que ama celas y nuestro Dios es un Dios celoso. Gloria oh, a Dios. Si tú amas a tu padre o a tus madres más que a mí, no eres digno de mí, dice Jehová. Si tú amas a tus hijos más que a mí, no eres digno de mí, dice Jehová. Porque se trata de amar a Jesús. Al punto de tomar tu cruz. Y si es preciso, dar la vida por Él. Porque Jesús dio la vida por nosotros. Y nosotros no valemos más que la sangre de Cristo. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Porque si perdiese la vida en pos de Él, la ganará. Aleluya. Si perdiese la vida en pos de Cristo, la ganará. Porque dice también en su palabra, vivir es Cristo y morir es ganancia. Amen. Dios puede ver lo que tus ojos no pueden ver. Porque Dios ve el corazón, aleluya. Porque Dios ve el corazón. Porque el corazón es, es el centro donde se, donde mora el amor. Y dice la palabra que Dios... Es amor. Y por eso Dios ve el corazón. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso, hermano, te sorto que hables con sabiduría, que reflexione, que no hables cualquier cosa que tú llegue a tu boca. Piensa en tu madurez espiritual. Piensa en los frutos. Piensa en que tú tienes una vida organizada. Que tú tienes una vida que viene de Cristo y que nosotros somos representantes de Cristo en la tierra. Y como representantes de Cristo, Debemos guardar nuestro testimonio. Aleluya. El amor perfecto es algo que está en todos tus sueños, ambiciones, aspiraciones y deseos. Quiere decir que si tú eres una persona que ama, tú tienes que soñar en ese amor. Tú tienes que soñar, tú tienes que anhelarlo, tú tienes que, que buscarlo. Porque si no hay amor, hermano, no hay nada. Todos los principios de un ser humano están en el amor. Aunque no lo haya visto, se refiere al amor. Y él dice, ¿cuánto me amas? Te pregunta el Señor. Una cosa te digo, te dice el Señor. Si me amas, tú sigues mis mandamientos. Si me amas, guarda mis palabras, cuida mis ovejas, porque para ser cristiano es todo lo que tiene que exaltar, es todo lo que quiere agradar, es tanto lo que tiene que servir, es tanto lo que quiere estar con Él. Es tanto lo que quiere, lo que quiere decir a los demás acerca de Él. ¿Por qué? Porque si nosotros somos cristianos, vivimos en Cristo o Cristo mora en nosotros. Cristo nos llena. ¿Y de qué habla usted? De lo que está lleno. Si estamos llenos de Cristo, pues de Cristo vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hacer? Si nosotros somos cristianos, debemos dar testimonio de lo que somos, de lo que andamos, dónde estamos, qué hacemos. Porque a veces somos cristianos, pero somos cristianos a media, hermanos. A veces somos cristianos, pero actuamos como mundanos. Y nosotros, en vez de fortalecer la obra, en vez de nosotros dar testimonio, Estamos estorpeciendo la obra. Estamos en el camino. Pero la pregunta mía es, ¿estamos en el camino para edificación, para tropiezo o para bloquear que nadie llegue al camino? Esa es mi pregunta, hermano. Reflexione en esa pregunta. ¿Qué estamos haciendo en el camino? Si estamos para ayudar a los otros, si estamos en el camino para hacer la edificación o si estamos en el camino para bloquear que las bendiciones le lleguen a los demás. Bendito sea el Señor. Vamos a dar unos pequeños saludos. Y saludamos a Eduardo Estrada y su familia. Que Dios le bendiga. Saludamos a, a José Iboñas. Ibáñez. A Paul Méndez. Paulson Méndez. Paulson Méndez, santo, tiene que ser familia del, del pastor. Aleluya, bendito sea el Señor. Están escuchando, hasta Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Que el Señor siga trabajando en su vida. Sa a Edwin Serrano. A Edwin Serrano, santos. Son, 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 son todas personas son, son personas que están con Dios de ahí, conectados de ahí ahí. Amén. Alabado sea el Señor. Nosotros vamos a pedir que el Señor siga trabajando en su vida. Y que, es, y que ese ministerio de ustedes siga trabajando. Siga. Dando frutos, identificándose, siga agrandeciendo y crecentando en número. Aleluya, bendito sea el Señor. Saludo a la ciudad de Boston, Santo Boston, Massachusetts. Declaramos la ciudad de Boston como ciudad de, av de avivamiento. Que se va a levantar el mover de Cristo en esta ciudad y que se va a intensificar su obra. Y que todo lo que nosotros proféticamente declaramos se va a ver realidad en el nombre poderoso de Jesús para que se. Sea testimonio del poder de Cristo en la tierra y en el universo y en todo el mundo. Saludo también a la ciudad de California. Bendito sea el Señor. Declaramos en California un mover del Espíritu. Santo Puerto Rico, bendito sea el Señor. Que se sigan levantando profetas, evangelistas, predicadores. Que siga incrementando la palabra que sigan creciendo en fe oh santo que sea multiplicado en el nombre poderoso de jesús méxico oh santo méxico nosotros declaramos en méxico un, un reducir de la criminalidad nosotros declaramos que un mover del Espíritu Santo se va a mover en esta ciudad y que va a haber un apaciguamiento, que en esta ciudad se va a hablar de Cristo, se va a hablar de, de cosas positiva y no de negativo, que el gobierno y las altas esferas del gobierno van a ser ocupadas por personas que le temen a Dios y de hecho toda esa... Sabiduría, vas a rodar a través del pueblo y se va a convertir totalmente en un pueblo temeroso de Dios. Alabado sea el Señor. España, bendito sea el Señor. En España saludamos las ciudades de Cataluña, la ciudad de Barcelona, Madrid, Cataplona, oh Santo, todas esas ciudades. Nosotros declaramos como ciudades de Cristo, declaramos un cese. Sobre la persecución que se ha levantado en España, que se ha prohibido el predicar en la calle sin, sin levantarse un permiso previo. Nosotros declaramos una rotura de, 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 de estas leyes y declaramos que se, un mover de la palabra de Cristo, libre, sin que nadie pueda autocalizar la obra del Señor en toda España. Bendito sea el Amén. Señor. La ciudad de Canadá, oh Santo, Ontario. Quebec, Montreal, oh Santo, declaramos un mover en toda la ciudad, la ciudad de Quebec, oh Boyou Saba, Santo bendito eres, bendito eres, alabado sea el Señor. Eh, Julio, Mueve, eh. Señor, las ciudades de Canadá, Padre, que se mueva un mover de tu espíritu en toda Canadá y una unidad, Padre, una unidad entre el pueblo francés y el pueblo inglés, Padre amado, que han luchado por años por una separación. Tú eres un Dios de unión, tú eres un Dios de orden, Padre amado, y declaramos a Canadá como una ciudad unida en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Saludo a los pastores en sintonía. Todos estos pastores que se han mantenido en sintonía por la unidad de radio o por el oh, mundo Dios. cibernético. Nosotros declaramos en el nombre poderoso de Jesús un avivamiento oh, en su ministerio. Declaramos que el Señor se va a mover grandemente en ustedes y que Él va a seguir dirigiéndolo como Él quiere que ustedes conduzcan a su eh. pueblo, así como Él libertó a Israel de Egipto, así mismo será libertado toda aquella... Oh. Personas, todos aquellos líderes que están por debajo de los pastores y que quieren sublevarse. Nosotros declaramos una palabra de bendición. Nosotros declaramos que se van a sujetar a sujetar a los líderes, porque en toda parte el Señor puso líderes santos para que hagan mover su pueblo. Y declaramos una palabra de bendición a todos esos pastores en el nombre poderoso de Jesús. El poder la sangre de Jesucristo. Hermana Miriam. Miriam Corrie, fiel oyente. Aleluya. María, ¿qué te digo, mi hija? Dijiste una palabra, o tiene una palabra aquí, que es una palabra que el Señor les, le encanta esa palabra. Fiel. El Señor ama la fidelidad. El Señor ama la fidelidad y se mueve con el que le es fiel. La fidelidad es, la, es el botón que activa la bendición. Bendito sea el Señor. Nosotros declaramos en tu vida una palabra de fidelidad. Y el título de la prédica... Se tituló... Cristo ama... Amor. Cristo amor verdadero, amor verdadero. Santo. Y comenzamos la prédica con Juan. Yo le quiero dejar saber a ustedes algo un poquito medio rápido. Que Juan me reveló a mí. En un momentito Gloria a Dios, que para Dios. allá voy en el nombre de Jesús. Gloria al señor. Yo le voy a dejar saber lo Gloria que Juan a Dios. me reveló. Gloria a Dios. Santo. Dice todo esto me dijo Juan que el amor tiene su origen en Dios. Gloria a Dios. Juan me dijo que conociendo a Dios aprendo Amar. Si no conozco a Dios, yo no sé amar. Juan me dijo que por el amor, yo conozco a Dios. Quiere decir que si yo no amo, yo no conozco a Dios. Y también Juan me dijo que el ejemplo del amor está en Jesucristo. Aleluya. Él dio el ejemplo. Él vino y pereció por nosotros, por amor, para que nosotros vivamos. También dice, Juan me dijo que el amor humano es la respuesta al amor divino. Aleluya. Si usted no ama aquí, tampoco va a amar allá. Aleluya. Juan me dijo: hay libertad en el amor, porque el amor echa fuera el temor. Aleluya. Y Juan me dijo que la única manera de probar que. Amamos a Dios es amando al prójimo. Aleluya. Santo, si no ama a su prójimo, usted no ama a Dios. Santo, bendito sea el Señor. Si no ama a su prójimo, no ama a Dios. Si usted dice que ama a Dios y usted no ama a su prójimo, es un falso y un mentiroso, porque el Señor dice en su palabra, ¿eh? nos manda a amar a su prójimo. Como a sí mismo. Así que si usted anda por ahí diciendo que usted mm, mm, ama a Dios y se alimenta de la cotilla de su hermano, usted no es más que un carnoso, que un carnívoro, que le solto que mire la viga de sus ojos. Porque todos somos pecadores. La diferencia es que nosotros somos pecadores arrepentidos, aleluya. Y que hoy glorificamos al Señor porque el Señor ha transformado nuestra vida. Porque el Señor nos ha llenado de su Espíritu Santo. Porque el Señor nos ha prohibido de sabiduría. Y esa sabiduría nosotros la usamos para la edificación de su reino. Bendito sea el Señor. Y le solto a usted, hermano, que se encuentra ahora mismo quizá agobiado con un problema que usted cree que no tiene solución, que usted cree que oh, este problema es el problema que lo va a llevar a usted incluso hasta la misma muerte. Déjeme decirle, hermano, que a veces los problemas que nosotros ponemos en las manos del Señor, a veces la solución no llega tan rápido que no la creemos. ¿Sabe por qué no la creemos, hermano? Porque nosotros estamos buscando una solución visible. Estamos buscando una solución a nuestra manera y no a la manera de Cristo. Cristo se manifiesta de manera espiritual. Y usted tiene que ver esas soluciones con ojo espiritual. Porque a veces nosotros, por ejemplo, estamos en el sol y le pedimos al Señor que nos provee la sombra. Y estamos esperando que el Señor nos plante un árbol as, al, al lado de nosotros para guarecernos del sol y el Señor nos da una semilla. Es para que nosotros plantemos esa semilla. La solución no llega en empaque pequeño. Esperamos que llegue un árbol grande, pero no llega ese árbol, lamentablemente nos llega un sobrecito con una semilla y nos ponemos a pelear con Dios, que eso no es lo que queremos. Porque nosotros queremos que Dios se mueva al mover de nosotros. Le pedimos a Dios que nos dé una familia. Pero no esperamos en Dios que eso nos llegue. Salimos por la calle a buscar lo primero que aparezca. Ayudar a Dios. A Dios no le gusta que le ayude. Dios se glorifica en nuestra vida como a Él le place. Porque Dios es un Dios placentero. Lo exhorto a usted que escuche a Dios y se mueva en el mover de Dios. Aleluya. No se mueva en su mover. Espere que Dios... Le revele, que Dios le hable, ay, Dios, que ay, Dios le confirme ay, Dios, a usted ay, cómo Él quiere que se mueva. Porque como vivimos mover, movernos, nos move, cuando nos movemos a nuestra manera, a nuestro antojo, puede venir problemas. ¿Por qué? Porque podemos caer en un desierto. Hay dos desiertos. Hay un desierto que es el desierto que Dios lo mete para mordiar su carácter. Dios lo mete en un desierto para... Para darle una experiencia, una lesión, para mordearlo a su antojo, como Él quiere mordearlo a usted. Pero dice su palabra que en ese desierto que Él nos mete, es un desierto corto y placentero. Quiere decir que salimos de ahí anhelando lo que pasamos. Salimos de ahí lleno, porque fue corto y placentero, según dice su palabra. Ahora en el que nosotros nos metemos, es un desierto largo. Incluso nos ponemos a llorar como niños y le pedimos a Dios que nos saque. Y Dios no nos escucha. Dios dice, cuando usted salga de ahí, usted, me, usted habla conmigo. Porque usted no me consultó para meterse en su desierto. Amén. Entonces yo le exhorto a usted que todo lo que usted lo haga, lo haga en el mover del Espíritu. Todo lo que usted haga, lo haga en el mover de Dios. Lo haga en el mover, en el escuchar cómo Dios se revela en su vida. Hermano, no se, no, no se ande dando profecía a usted mismo. No se han dado profecía a usted mismo. Mire, déjeme decirle algo. Todos los que llegaron a rey fueron personas que Dios habló con ellos. Y cuando llegaron a reinado, Dios le daba profecía a través de otro. Lo hizo con David. Le mandaba profecía a través de otro. Ya Dios se revelaba poco. Porque a Dios le gusta usar personas. Dios no le gusta que usted trabaje solo. A Dios no le gusta que usted trabaje solo. Cuando, cuando estaba moviendo el pueblo de Israel, sacándolo de Egipto, Dios le dijo, yo quiero que tú compongas un equipo para trabajar con ese pueblo. Pueblo reverde, un pueblo que no escuchaba, pero Dios dio la sabiduría. Lamentablemente, hermano, si usted quiere llegar hasta el final. Si usted quiere que no le pase lo de Israel, que el Señor movió 4 millones de personas. Aleluya. El Señor movió 4 millones de personas. Y de 4 millones de personas llegaron dos familias. Dos familias llegaron hasta el final. Entonces, yo no quiero un futuro así para la iglesia. Yo no quiero. Que de todas las iglesias, dos iglesias lleguemos al final. Vamos a hacer las cosas. Vámonos a mover al mover de Dios. Vamos a hacer las cosas como a Dios le agrada. Y vamos a dejar de estar agradando al mundo y agradando a nosotros. Vamos a dejar de estar acomodándonos. Vamos a movernos a la comunidad de Dios. Que Dios lo bendiga. Estas son mis palabras. Vamos a dejar al, al hermano Graviel Guillén. Que haga el llamado. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Oh Santo, bendito de gloria. Creación de Dios. Gloria amado a Dios. Eres, dice la palabra del Señor. Hemos hablado del amor verdadero, que es Jesucristo, ¿verdad? Gloria a ti, Señor. Dice la palabra del Señor. Oh, santo, en Romanos gloria. O... gloria a ti, Señor. Romanos, o... Bendecimos, Señor, tu santo. 8.28 nombre. dice: Y sabemos. Gloria a ti, Señor. Que A los que aman a Dios, oh, todas sí. las cosas les ayudan a bien. Aleluya, bendito eres. Esto es a los que conforme a su propósito son, son llamados. Llamado, aleluya. Gloria al Señor. Gloria a ti Si señor. Dios tocó tu corazón y te llamó esta noche, oh, Gloria al Señor. Santo, bendito eres. Si Dios te tocó, oh, santo, si estás sintiendo ese fuego del Espíritu Santo, ese llamado, gloria a ti. o si señor. le fallaste al Señor. Oh, santo. Gloria Me al pegué. Señor, porque el enemigo viene y nos tienta. Gloria al Señor. Gloria <túrgale> al Señor. Gloria al Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les y ayudan que vuelva tu a bien. Gloria al Señor. Santo gloria a Dios. Dios. Sigue. También la palabra dice, porque sabemos que tu toda la creación Dios. gime a una oh, y a una. Santo, gloria a ti, Esta Señor. Y aún está con dolores de parto. Bendito Hasta ahora. Gloria a Dios. Oh, Santo. Aleluya. Gloria a Dios, Padre Celestial. Bendito Esta noche, si tú eres, quieres aceptar al Señor si te quieres reconciliar, Gloria a ti, quieres beber de las aguas del Espíritu Bendito Santo. Si quieres eres, que el Espíritu Señor. Santo te selle, oh, el Espíritu Santo, Santo te baptice y te llene Santo. de amor, de paz en tu corazón. Gloria a Dios. Bendito Esta noche, pues, eres, Señor. te invito a que repitas Gloria estas palabras. Juntamente con nosotros Santo, y para Santo, que Dios Santo, haga la gloria. obra, gloria a Dios. Nosotros no, tal vez ti, no podemos estar ahí el, donde estás tú, pero el Señor nos está usando esta oh, noche como Santa instrumentos, amar, como Señor. vasos para que te llegue esta palabra, oh, gloria a Dios. Gloria al Señor. En Se, miles, y, y te Señor. pedimos que repitas gloria estas palabras en el, uno, en el nombre padre. de nuestro Señor Jesucristo. Gloria, gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Señor Jesús. Oh Santo, aleluya. Yo te acepto. Gloria a ti, Señor. Hoy, como mi único y suficiente Salvador. Aleluya. Personal. Bendito eres. Te abro mi corazón. Gloria a ti. Señor. Y te pido que entres a mi vida. Oh, Santo de Israel. Te pido perdón. Gloria por ti, todos mis pecados. Oh, sí, Señor. Y renuncio Bendito. a todo lo que me separa de ti. Gloria a ti. Creo Señor. y acepto oh, tu sacrificio en la cruz del Calvario Aleluya. y tu resurrección Bendito. para salvación de mi alma. A ti, Escribe Señor. mi nombre en el libro de la vida oh, santo. y ayúdame a ser oh, una nueva persona. Gloria a ti, Renuévame cada día en el conocimiento Aleluya. de tu verdad. Gloria. Lávame con tu sangre poderosa oh, y fortaléceme. Fortalece Señor. mi vida oh, para mantenerme en santidad delante Gloria. de ti. Aleluya. Y bautízame con tu santo espíritu. Aleluya. Séyame, Espíritu Dios. Santo. Bendito eres. Para Señor. tu honra y gloria. Gloria a ti, Señor. Amén. Oh, santo, gloria al Señor. Si te has repetido santo, estas palabras, Santo, santo, santo ten fe. Santo, que tu, tu nombre santo, está escrito en el libro de la vida. Santo Viva. Dios. ¿Sabes por qué? Santo, Porque Romanos 10, santo, capítulo 10, versículo santo, 9 y 10 dice. Que si confesares con tu boca que Jesús gloria es el Jesús, Señor, Señor y creyeres en tu corazón, oh, que Dios santo, le levantó de los muertos, serás salvo. Porque santo, que con el corazón se cree para justicia, pero gloria, con la boca se confiesa para salvación. Oh, santo, Bendigo, aleluya. bendecimos tu, nom, tu nombre. Gloria a cada, a ti, cada santo, uno de los que ha repetido esta palabra. Santo, Vamos a orar para que el Señor los bendiga no y siga obrando y reciban santo, sanidad. Saluda a Corpo Christi, Texas. Y Dios. declaramos una palabra de bendición para ustedes. También, allá en California. También saludamos a, a, a California y todas las personas que habitan en ese estado. Declaramos una palabra de bendición para ustedes. Le damos la gracia por mantenerse en sintonía. No quiero despedirme sin antes darle una palabra de aliento a la comunidad alemana. Sabemos que hay mucha idiosincrasia ahora mismo en la ciudad de Alemania. Und por eso, oh Santo de Israel, te digo, so Leute, ich weiß, was mich untunst. Ich weiß, was so viel Probleme in deine Liebe haben. Ich weiß, schon sei, weil alles in Deutschland in Ordnung ist nicht. Und ich will zu euch aussagen, sagen, denn wir haben einen großen Gott. Der er ist immer mit uns. die Gott ist Gott überhaupt. Bleibe sie bitte mit Gott. Gott will mit euch was zu tun machen. Er liebe euch. Gott hat zu uns gemacht. Wir brauchen in seine Seite sein, weil Gott ist Gott sowieso. Gott braucht uns nicht. Wir brauchen Gott. Wir sind schuldig. Wir haben vieles Sachen gemacht. Wir haben uns Gott nicht bedeutet. Aber ich sage euch heute, Gott will mich euch in deiner Seite bleiben. Bleiben Sie bitte mit Gott. Gott ist Gott überholt. Er hat zu uns gemacht. Er will in unserer Seite sein. Er will immer mit uns sein. Aber wir müssen um Gott bitte glauben. Glauben Sie bitte um Gott. Gott ist Gott. Er will mit uns viel machen. Er will in unserer Seite sein. Er will unsere Familie gesund bleiben. Aber wir müssen mit Er reden. Wir müssen mit Gott sagen, wo wir sind, was wir wollen. Sie müssen bitte mit Gott reden. Sie wissen, müssen mit Gott reden. Sprechen Sie bitte mit Gott. Sag zu Gott, was Sie brauchen. see God. Bisó, so. hoy sin, so be hoy sin, yet. Y inim, God. Aleluya. Santo. Gloria oh, a Dios. Si tú recibiste esa, esta noche a Jesucristo en tu corazón, Bendito, te vamos a bendecir y, y le vamos a dar la honra y la Bendito, gloria, gloria a nuestro Padre gloria, Celestial en, gloria, gloria, en el nombre de Jesucristo. Dios. Gloria a Dios y al. Si estás enfermo, gloria a Dios, yo en esta noche, gloria padre, a Dios, voy a levant, levantar mis manos, hermano Alex. Sí, yo sé que muchos están orando porque Declaramos, aquel que tiene padre, amor para su prójimo, yo sé que está orando y intercediendo. Padre bueno, te damos gracias, Señor, Declaramos, por lo padre, maravilloso que eres, Señor, porque tú has tocado señor. los corazones, Señor. Has Declaramos, sanado, Señor, padre, y muchos te han entregado, Señor, señor Padre mío, su espíritu, corazón. Padre, en y, nación, Señor, te damos mi, las gracias porque has escrito sus nombres en el libro de la vida, Padre Celestial. Padre mío, Con bendecimos, lo bendec bendecimos todos pueblo, y los bendecimos todos estos hermanos y hermanas que se han convertido, Señor. Y, así, y si nada, algunos están enfermos, Señor, en tu nombre, vista, Señor, padre. Padre, padre mío, tu palabra dice que sobre los enfermos nosotros, pondremos las manos padre. y los enfermos sanarán, Señor. Declaramos, padre. padre, declaramos sanidad en el nombre de Jesucristo esta noche, pueblo, Señor. Padre, todo tumor, se toda enfermedad, morir, todo señor, cáncer satánico, toda diabetes satánica, gloria a Dios, todo de opresión, gloria a Dios, Y hace maravillas dándole poder a su pueblo. Gracias a él, conquistaron reinos, tomaron ciudades.